¿Cómo ve usted la situación de medio ambiente en el entorno ambiental de su comunidad? Bueno, sí, mi nombre es Andrés Eduardo del Toro. La situación que veo alrededor de mi comunidad de Libertad Sucre es una situación muy grave debido a que las personas no se concientizan, no piensan del daño que están causando a través de la quema de basura, botar la basura en un sitio no muy adecuado. No separan los residuos, que eso es la situación más grave que he visto en el entorno de mi comunidad. Yo salido solo de Cartagena, hace una recorrida. Carretera, 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 Mamonal, Mamonal y Buena Vista. Regrese a pasar caballo. La jornada de la carretera. No ha encontrado una mulata que me quiera. Me voy. Pa' La Habana, Dios negra, voy a La Habana. Me voy pa' La Habana. Dios mayo, voy a La Habana. Mi maleta en busqué mi mamá. Por eso es que la historia bonita es esa. ¿De dónde, de por qué a esto anteriormente le llamaban el trozo? Ah. Porque el trozo era un, chico de un palo, cruce. Sí, era un palo de un cruce de encuentro. Una recreación. De que si usted, que si Navarro vivía acá en la entrada y Verdeza vivía acá en la escuela, les decía Navarro, vamos a encontrarnos al trozo hoy. El trozo era como el parque hoy en día. Concientizando a la gente a través de nuestras canciones de reflexión, en las cuales hay canciones sobre la naturaleza, sobre las drogas, sobre la violencia, sobre en general de muchas problemáticas que se presentan a nivel nacional en nuestro país. Bueno, queridos oyentes, estuvimos en este día con Andrés Eduardo del Toro, un habitante de la comunidad de Libertad Sucre. Esperamos que nuestra entrevista haya sido de su agrado. We'll be right back.
tachuelos, son tachuelos. 400 metros atrás. El hacheador de monte, es un ruido, pero uno no lo ve. Lo que es el monteador, usted siente la ¡hue! ¡Hue! El madero, el tronco quizás tenía como 4 o 5 metros aproximadamente. Y empezó la gente a venir de todas partes, de todas partes de Colombia y de otros países también venían pidiendo milagros y él le hacía milagros. Y le traían manos de oro, le traían muñecos de oro, le traían de plata. Mi abuelo una vez contó que él estaba monteando y el perro comenzó a escarbar y él le pegaba a la perrita. Cuando le salió una voz y le dijo, no le pegues al perro. Él miró hacia atrás, no vio a nadie y siguió cobando y le golpeó al perro. Cuando le pegó por tercera vez al perro le dijeron, te he dicho que no le pegues al perro, y él miró así de un hombre parado por mí. Esas décadas donde aparecía la mojana, era una mujer blanca de un pelo dorado que le llegaba acá. Es como el pescador de la noche. Cuando yo estaba chiquito me daban panela y coco. Ahora que estoy grandecito, me dan con la cacha el soco. Es un degrado.